Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, se reunió con René Juárez Cisneros y Miguel Ángel Osorio Chonaj, coordinadores de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente. En su encuentro dialogaron sobre las acciones necesarias para mejorar de manera efectiva las condiciones de la educación en el estado. La reunión se dio en la Ciudad de México y sirvió para que los funcionarios revisaran los pormenores de la reforma educativa y la forma en que esta afecta al tema de la autonomía universitaria. Carreras López destacó que para él las universidades son fundamentales, por lo que revisar esta reforma era una prioridad. Mi gobierno necesita ser consciente de lo que se viene para poder sentar bases sólidas. YK Favores can al Estado abatir el rezago educativo es condición esencial en la construcción de un más y mejores oportunidades. Felicidades a los 150 adultos de recibieron constancias de alfabetización. pic.twitter.com/esmanipsg Juan Manuel Carreras, @jmcarrerasgobmart, SOS 2019. El eje de la conversación, detalló Carreras López, fue la asignación de recursos para fortalecer las bases de la educación, así como la funcionalidad de ciertos programas enfocados al desarrollo docente y la dignificación de espacios educativos. Juan Manuel Carreras señaló que su gestión tiene un fuerte compromiso con la educación, no solo en sus niveles más básicos, sino con la universidad, pues es ahí donde se preparan los profesionistas que le darán vida al Estado. Finalmente, el gobernador potosino aseguró que esta reunión fue de mucho éxito, pues sirvió para generar una agenda común sobre ciertas reformas que aún se encuentra en discusión, y añadió que tiene confianza en que las decisiones que se tomen serán para el bienestar no solo del Estado, sino de todo México. Con información del Sol de San Luis y plano informativo. Fotografía del Sol de San Luis. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.